Clinicast, el podcast de la Clínica para la Familia. Si has sido víctima de violencia intrafamiliar, es posible que en el presente con tus relaciones actuales puedas llegar a experimentar sentimientos de abandono, desconfianza y de vulnerabilidad, por lo que por un lado te puede llevar a reaccionar desde el autosacrificio, que esto refiere a la excesiva y voluntaria capacidad de satisfacer al otro por encima de tus necesidades propias. Y por el otro lado, también puedes llevarte a reaccionar desde la predisposición con una constante actitud de estar siempre a la defensiva. Dado que la violencia intrafamiliar tiene un trasfondo en el que uno o varios de los integrantes del núcleo familiar es violentada por una o por varias personas por la que se tienen sentimientos, emociones, afines o lazos, esto ocasiona un daño físico, verbal, psicológico o sexual, afectando la integridad o causando un serio daño a la personalidad y a la estabilidad familiar. Por esto también es importante que identifiques y que busques una ayuda profesional para poder interponerse y abordar de manera sana esta situación de la forma en la que tú y los tuyos podrán tener mayor calidad de vida y bienestar. En el caso de que tus hijos se enfrenten a esta situación de violencia intrafamiliar, es importante comprender que en los primeros años de vida se instaura la forma de relacionarse en una persona que puede afectar el ámbito laboral, educativo y social, es decir, se afecta de manera significativa su calidad de vida, por lo que se dificulta la vida cotidiana y la manera de relacionarse consigo mismo y con los demás. Esto influye de manera latente el desarrollo biológico, psicológico, social, frente a lo cual es importante tener en cuenta que termina siendo más traumático y desgarrador cuando el maltrato proviene de un familiar o una persona por la cual se tienen esos lazos afectivos y emocionales que les unen de una manera especial. Sin embargo, esta compleja realidad no tiene que condenar de manera definitiva tu vida o tu futuro, ya que tenemos la oportunidad de sanar esas heridas de nuestro corazón y permitirnos, sobre todo, crecer mediante la elaboración de nuestras experiencias con ayuda profesional. Sin embargo, esta compleja realidad no tiene por qué condenar de manera definitiva tu vida o tu futuro, ya que tenemos la oportunidad de sanar las heridas de nuestro corazón y permitirnos crecer mediante la elaboración de nuestras experiencias con ayuda profesional. Y así recordar que las relaciones sanas parten de corazones sanos. Clinicast, el podcast de la Clínica para la Familia.